Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda como siempre su amigo Adán y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de ADN de C-Design, donde estaremos practicando con el relleno Maya y la herramienta Bezier. Estas dos herramientas prácticamente son las que más nos han costado un poquito de trabajo, de acuerdo a sus comentarios, son aquellas herramientas que necesitan un poquito más de práctica y es por eso que el día de hoy te traigo la realización de este ojo que estamos viendo aquí para poder practicar un poquito mejor con estas herramientas. Quiero comentar a todas aquellas personas que son nuevas en mis tutoriales que si no han visto los videos sobre todo de esfera multicolor y herramienta Bezier, pues te recomiendo que los veas porque se necesita tener cierto conocimiento para poder realizar este tipo de trabajo. Tal vez no tengas la suficiente práctica, pero no importa porque aquí la vamos a ir adquiriendo. También lo podemos hacer, por supuesto, directamente, pero siempre y cuando conozcamos un poquito sobre estas herramientas, porque estar explicando cada uno de sus funcionamientos y comportamientos sería perder un poquito el tiempo, ya que lo hemos mostrado en otros videos. Así que este video es como la continuación de aquellas prácticas que ya hemos realizado y de ahora en adelante la mayoría de nuestros videos van a ser así. Ya prácticas un poco más avanzadas, aunque esto es básico, todavía no es muy avanzado para el tipo de tutoriales que hemos manejado, ya es otro nivel, ¿ok? Así que vamos a empezar, pero no sin antes mandarle un saludo y por supuesto dedicar este tutorial a nuestro buen amigo Luis Ruiz, que es un gran seguidor de ADN de C-Design. Siempre está al pendiente de nuestros tutoriales preguntando cuándo sale el nuevo tutorial y eso me da mucho gusto, así que este tutorial va dedicado para ti, Luis Ruiz, y también para todas aquellas personas que con mucho gusto siguen nuestros tutoriales, ¿ok? Así que vamos a empezar. Para iniciar, nos vamos al botón de inicio y seleccionamos Corel Draw. Vamos a abrir nuestro programa. Elegimos un nuevo documento vacío y le ponemos un título. En mi caso le voy a poner Ojo Vector. El tamaño será carta, aunque realmente no importa porque vamos a practicar, no vamos a hacer un documento. Vamos a elegir la medida en píxeles y un tamaño horizontal, que es el que a mí me gusta trabajar. Color RGB y le damos clic en aceptar. Automáticamente nos aparece nuestra página, nuestra hoja de trabajo. Y vamos a importar el material que vamos a trabajar. Yo lo voy a importar porque lo tengo desde mi computadora, pero en tu caso, dirígete a la descripción de este video y vas a encontrar un enlace para poder descargar la imagen que vamos a estar ocupando. En mi caso, me voy a ir a Archivo, Importar, y voy a elegir el ojo con el que estuvimos trabajando. Voy a dar un clic para ponerlo sobre mi área de trabajo y de la misma manera, voy a importar el archivo que creé para nuestro tutorial, para la publicidad de nuestro tutorial. Aquí lo tengo, lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar aquí, control V. Esto lo he realizado precisamente para que te des cuenta la diferencia que hay entre un ojo y el otro. Este es el ojo original, el ojo de la fotografía, y este otro ojo es el que yo creé para realizar esta práctica. Si te das cuenta, no es un ojo muy detallado, no es un ojo con todas las características que tiene el ojo real, y esto se debe precisamente a que solamente es la práctica de la herramienta Maya y Bezier. Este es un tipo de ilustración muy técnica, un tipo de ilustración que no requiere tanto detalle. Nos podemos dar cuenta que al final del párpado hay un área color rosa, la cual se omite en este dibujo, y esto es precisamente para crear un efecto de ilustración simple. Igualmente, la pupila, lo que es el iris y todo esto, no tiene tanto detalle como lo tiene el ojo original, precisamente para no complicarnos ahorita tanto este tutorial, ya que más adelante sí vamos a empezar a realizar los tutoriales más avanzados y afinar cada uno de estos detalles, pero por el momento creo que es un excelente trabajo para realizar una práctica inicial. Así que vamos a empezar. Como nos podemos dar cuenta, yo solamente tomé en cuenta precisamente los bordes, lo que es el delineado del ojo, de una forma muy semántica, de una forma un poco burda, que es precisamente el delineado. Así que vamos a omitir nuevamente tantos detalles y vamos directamente con las herramientas que vamos a practicar. Primeramente vamos a hacer la base del ojo, que es precisamente este delineado, y para eso nos vamos a la herramienta de Bezier, que es de arriba hacia abajo, la número 5, dejamos presionado y seleccionamos Bezier.
Ahora sí, ya que sabemos el comportamiento de esta herramienta, vamos a empezar a dibujar. Yo podría empezar a dibujar desde aquí y voy a ocupar la parte negra que ya tiene nuestro ojo, que es más o menos esta. Me voy a seguir por aquí y voy a aplicar precisamente esta curva que tiene el delineado del ojo. Voy a dar doble clic para que sea obtuso y continuamos por aquí abajo, haciendo las curvas pertinentes que requiere nuestro trabajo. Y aquí precisamente lo cierro, y ya que lo cerramos podemos presionar la tecla F10 o nos vamos a la segunda herramienta, que es la herramienta de forma, y se habilitan los nodos para poderlos modificar. En este caso podemos modificar desde aquí para obtener el resultado más óptimo e igualarlo un poco al del ojo real. De la misma manera podemos eliminar los nodos que nos aparezcan de más o que no creamos tan necesarios, y podemos volver siempre a modificar nuestra imagen. Ok, de esta manera ya tengo yo el delineado por afuera, ahora vamos a delinearlo por adentro, herramienta Bezier, y empezamos desde aquí, por ejemplo, esta parte, por donde está el lagrimal, seguimos por aquí, muy bien. Y aquí cerramos. Podemos presionar nuevamente F10 o la herramienta de forma, y podemos eliminar los nodos que nos parezcan de más. Muy bien, y ya que tengamos esta segunda forma, ahora necesitamos recortar las imágenes. Recordemos que la primera imagen va a recortar a la segunda. La primera que seleccionemos siempre va a ser la que va a recortar a la siguiente imagen. En este caso, la primera imagen va a ser la última que acabamos de crear, porque esta va a recortar a esta segunda, a la primera que creamos, ¿ok? Entonces, seleccionamos la última que acabamos de realizar, presionamos la tecla Shift, que es la que tiene la flechita hacia arriba, y seleccionamos la siguiente forma, que es esta, y nos vamos al menú de acá arriba y damos clic en la segunda opción, que es recortar. Después de esto, automáticamente se recorta el ojo, como lo podemos comprobar, porque si seleccionamos aquí en el centro y nosotros desplazamos hacia un lado, se crea precisamente nuestro ojo, que es la parte de aquí adentro, y esto queda siendo una sola figura, de tal manera que si nosotros pintamos de color negro, pues ahí está, precisamente el delineado del ojo, ¿ok? Voy a regresar todo a su estado original, que es este, y vamos ahora con las pestañas. Es más, la forma de afuera la podemos pintar de una vez de color negro para ir empezando a denotar el delineado de nuestro ojo. Para crear las pestañas igualmente nos vamos con la herramienta Bezier y vamos a empezar a dibujar a partir de un punto, por ejemplo desde aquí. Voy a tirar por acá y voy a arrastrar para empezar a hacer las curvas, doble clic para que sea obtuso y más o menos por acá vuelvo a bajar la curva, más o menos así, y así nos las llevamos hasta obtener los resultados que nosotros creamos convenientes. Recordemos que no es precisamente seguir cada una de las pestañas que están ahí, porque podemos hacerlas sin tanto detalle, ya que es una ilustración de práctica. Muy bien. I want to help you fly, but not away from me. I want what's best for you, but fear what that might be. There is no paradox more difficult than this. Says I will die for you, yet no give up your kiss. So do. Ok, y para cerrar la imagen, ya que ya hemos dibujado la última pestaña, podemos pasar por debajo de los puntos que hemos creado. Dense cuenta que es por abajo de estos puntos y sin salirnos precisamente del delineado de nuestro ojo.
Y esto va a ser porque después de todo lo vamos a realizar en una sola figura. Observen bien lo que vamos a hacer. Aquí empezamos, aquí cerramos. Podemos pintar estas pestañas de color negro precisamente. Ya que las tenemos así, esto, todo esto es una sola figura, como podemos darnos cuenta. Podemos dar control Z para regresar. Voy a seleccionar la figura con la herramienta de selección. Voy a presionar la tecla Shift, que es la que tiene la flechita hacia arriba. Y voy a presionar sobre el delineado que anteriormente habíamos creado. Después, en la parte de arriba, ya que están seleccionadas las dos partes, nos va a aparecer la herramienta de mezcla o de soldar. Vamos a darle un clic y automáticamente todo se vuelve una sola figura. Si yo selecciono y muevo, se selecciona todo esto porque ya es una sola figura. Voy a regresarlo a su posición original presionando control Z y podemos modificar cada una de las pestañas que no nos haya quedado muy bien, por ejemplo con la herramienta F10 o forma, que es la segunda que tenemos aquí. Podemos empezar a mover precisamente todos estos nodos, que si encontramos la pestaña muy gruesa, la encontramos un poco deforme, demasiado delgada, tiene mucha curvatura, no la tiene, todo eso siempre lo vamos a poder modificar posteriormente. ¿Por qué? Porque son vectores, porque son imágenes que siempre se pueden modificar y escalar sin ningún problema. Continuamos, señores, y bueno, recordemos que primeramente cuando hicimos el primer recorte, se separó una figura, que es esta, que es prácticamente la del ojo, ¿ok? Esta va a ir de fondo y ahora vamos a realizar lo que es el iris. Voy a dibujar un círculo con la herramienta elipse, más o menos por aquí. No hay ningún problema si no te queda tan perfecto este círculo. De por sí el ojo humano es casi casi perfecto en su simetría, si no es que es muy perfecto. Y así que no vamos a tener tanto problema en estas cuestiones, ¿ok? Así que vamos a dibujar este círculo. Vamos a centrarlo más o menos a la altura del ojo, tal y como se mira o se muestra en este momento en el video. Ahí está. Y vamos a crear, por supuesto, otros cuatro círculos más, que son precisamente los que vemos aquí adyacentes. Es control C, control V para pegar, y hacemos más pequeño presionando la tecla Shift para que todo se nos vaya centrando sin problemas. Control C, control V, otro todavía más pequeño, control C y control V para crear el círculo del centro, que es más o menos este. Voy a seleccionar todos estos círculos para sacarlos más o menos por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Se supone que el ojo está mirando como que hacia arriba, está mirando hacia allá, así que vamos a bajar una línea guía, vamos a ponerla en el centro de nuestro primer círculo y vamos a dar un clic sobre esta línea guía. Nos damos cuenta que su punto central no es precisamente el de nuestro círculo, así que lo podemos mover presionando aquí y dar arrastrarlo hasta el centro. Y ahora sí, con estas herramientas podemos moverlo. Voy a moverlo así más o menos en diagonal, que es hacia donde está viendo el ojo, y esto simplemente es para darnos una perspectiva. Voy a mover el segundo círculo que creamos, que es este, un poquito hacia arriba, pero siempre y cuando sigamos precisamente la línea que acabamos de dibujar, que es precisamente esta. Tal vez un poquito menos, se abrió demasiado, más o menos por ahí. Después el tercer círculo. Muy bien, y por último este círculo que tenemos aquí. Esto va a dar el efecto como que está viendo hacia atrás. Ahora vamos a pintar nuestros círculos. Si nosotros ocupamos los colores que ya vienen por defecto en el ojo de la imagen, nos van a salir un poco extraños. Te los voy a mostrar. En las prácticas que yo estuve realizando, estos son los colores reales del ojo que tiene, pero obviamente como no está tan detallado, pues se mira de esta manera. Otra combinación que pude sacar de esos mismos colores fue esta otra. Al final yo saqué la mía, que fue esta, y fue gracias a una combinación de colores que yo fui investigando de toda la paleta que nos ofrece CorelDRAW. Para que tú no pierdas tanto tiempo en eso, ¿qué te parece si yo te voy dando las referencias? ¿Te parece? Voy a copiar cada uno de los colores y los vamos a poner aquí. En el círculo más grande yo voy a tomar la herramienta cuentagotas y lo voy a poner aquí. Tú no te preocupes que ahorita voy a decirte cómo realizarlo. Voy a tomar este segundo, el tercero,
Y por último, este es color negro. Tal vez lo podamos hacer un poco más pequeño porque sí está un poquito grande. Ahí está, muy bien. Ok, el círculo más grande, ¿cómo lo vas a pintar? Vas a seleccionarlo. Tal vez no tenga ningún color ahí, pero nos vamos a ir aquí al botecito de pintura. Vamos a darle doble clic y donde dice modelos, tiene que estar en RGB en esta parte. Y en R vas a poner 107, 64, 48 y le das clic en aceptar. En el segundo círculo lo seleccionamos, nos vamos al botecito de pintura, nos vamos a modelos, donde dice RGB, que así se quede, y aquí en la R pone 124, 76 y 49, le das clic en aceptar. En el tercer círculo vamos al bote de pintura, seleccionamos modelos, en R88, G48, B26, aceptar. Y por último, el círculo más pequeño es obviamente el color negro, porque es el iris de nuestro ojo, creo que así se llaman. La verdad, no soy ojólogo, ¿verdad?, para saber, pero bueno. Vamos a seleccionar todos estos círculos y vamos a dar clic derecho sobre este tachecito que tenemos aquí para quitar contornos, darle un poquito más de realismo. Y también nos damos cuenta que, bueno, este circulito lo podemos mover un poquito. Es cuestión de irlo afinando poco a poco, ¿ok? Ya que lo tenemos así, nos damos cuenta que el segundo círculo tiene un borde café más oscuro. Vamos a dar clic derecho al color café más oscuro que tenemos aquí, que es este, y donde dice muy fina en la parte de acá arriba, vamos a desplegar y vamos a ponerle un grosor de 2 píxeles para que se mire más o menos así. Sin ningún problema, vamos a crearle su reflejo que tenemos aquí. Para eso vamos a crear un círculo más o menos así. Lo ponemos aquí. Si lo vemos muy grande, podemos hacerlo más pequeño. Ojo aquí, señores, si se les pixela de esta manera la imagen, de hecho, si yo me acerco más, se pixela más, o incluso si me acerco, va a salir una cuadrícula, que es esta. Para cambiar esto, nos vamos al menú de ver, y donde dice mejorada, ya se va a suavizar todo para que lo veamos tal y como es, ¿ok? Esto es para trabajar con más calidad. Ok, vamos a hacer un poquito más círculo, más pequeño nuestro círculo, lo voy a poner de esta manera aquí. Vamos a pintarlo de color blanco, clic derecho sobre el tachecito para quitar bordes. Nos vamos a estas herramientas, nos vamos a la número 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, es la quinta herramienta, perdón. Y seleccionamos transparencia y le ponemos en la barra de arriba, desplegamos y ponemos uniforme para que baje un poquito su opacidad. Ahí está perfecto y ahora vamos a crear, que por cierto, este reflejo es precisamente este, pero si yo ponía este otro de este lado ya no se miraba muy bien, por lo mismo que no es una ilustración muy detallada, así que yo voy a crear otro círculo más o menos por aquí y lo vamos a poner a esta altura, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un punto de intersección entre el último círculo que acabamos de crear y el primero. Para eso seleccionamos nuestro último círculo, herramienta Shift, que es la que tiene la flechita hacia arriba, y seleccionamos el primer círculo y vamos a dar clic donde dice intersección. Muy bien, ya se ha creado aquí y lo podemos pintar inmediatamente de color blanco. Y ahora sí, el círculo sobrante lo seleccionamos y lo eliminamos. A este también le vamos a aplicar una transparencia, así que seleccionamos, nos vamos aquí donde dice la quinta opción, transparencia, muy bien, y le ponemos una transparencia uniforme. Ahí está. Y por último nos damos cuenta que el primer círculo, bueno, está redondeado, por supuesto, por algo color negro, que es como que la sombra de nuestro párpado. Para eso vamos a crearla con la herramienta Bezier. Vamos a dar un punto por aquí. Pasamos esto de esta manera. Así. Y cerramos por acá tal vez. Doble clic y cerramos por aquí. Muy bien. Y observen, podemos pasar por afuera sin preocuparnos lo demás, porque vamos a realizar lo mismo que realizamos, pero en este círculo, que es una intersección. O sea, seleccionamos nuestra figura que acabamos de crear, tomamos nuestro primer círculo, ya se seleccionaron las dos,
se han de preguntar cómo sabemos cuando se seleccionan dos figuras, porque esta figura, este puntito, este cuadrante que vemos aquí precisamente es el del primer ojo, el del primer círculo, perdón, y este segundo cuadrante es precisamente el de la figura que acabamos de crear. Entonces ya están habilitadas las dos figuras, incluso aquí abajo dice dos objetos seleccionados en capa 1. Todo esto está dentro de una sola capa. Entonces, bueno, ya que lo seleccionamos, nos vamos a la parte de aquí arriba y vamos a darle clic en intersección para que me cree esa intersección y se selecciona automáticamente solo esa intersección. Podemos ponerle de una vez el color negro y ahora sí eliminamos lo demás, el sobrante de la figura, que es suprimir. Muy bien, incluso podemos presionar F10 o la herramienta forma y podemos modificar los nodos que tiene precisamente esta forma para darle un poquito más de detalle. Tal vez podemos quitar o poner nodos según nos convenga. Muy bien, ahí está. Y por último nos falta poner como que un pequeño degradado al primer círculo que creamos para crear el efecto de luz que vemos aquí. Para eso seleccionamos el primer círculo, nos vamos a la herramienta de relleno interactivo, que es de la última herramienta, desplegamos la primera, tiramos un punto más o menos así, vemos que está al revés, bajamos el blanco de este lado y el café aquí y más o menos así. Más o menos así para que se vea ese como que contraste de luz. Ya que lo tenemos así, vamos a seleccionar todo esto, todo nuestro ojo, el iris este que acabamos de crear y la pupila y todo eso. Control G para agrupar y ahora sí lo dejamos acá arriba porque esta línea la voy a desaparecer porque ya no la voy a ocupar. La voy a seleccionar esto y lo voy a dejar acá arriba porque vamos a continuar con lo demás. ¿Qué más nos falta por aquí, señoras y señores? Nos falta el lagrimal. ¿Cómo podemos ver esto del lagrimal? Recuerden que esta es una sola figura, pero ya aquí tenemos el contorno de nuestro ojo. Para eso vamos a regresar todo normal. Y es más, el contorno de nuestro ojo le voy a dar un clic derecho con este color verde para que podamos distinguirlo y no nos confundamos. Y voy a utilizar nuevamente la herramienta Vizier. ¿Cómo me gusta esta herramienta? La base de datos de virus ha sido actualizada. La señorita de Avast pues acaba de hacer acto de presencia avisándonos que ya todos los virus han sido actualizados. Por supuesto, también están en una actualización los virus, ¿verdad? Y pues bueno, con la herramienta Bezier podemos hacer lo siguiente. Un punto aquí, otro punto por acá, hacemos una curva y nos vamos por acá afuera sin ningún problema y cerramos donde empezamos. Seleccionamos la figura con la herramienta selección, que ya está seleccionada. Con la herramienta Shift seleccionamos nuestro contorno de ojo verde y ahora sí en intersección. Podemos pintarlo incluso de un color rosa para que lo vayamos viendo. Y borramos todo lo demás, que es esto, suprimir. Y vamos a crear otra línea todavía. Miren, aquí se dan cuenta, hay un borde que al quitar los bordes, pues ya no se va a mirar. Va a estar sin ningún problema, ¿ok? Vamos a crear nuevamente con la herramienta Bezier más o menos por acá. Una línea que atraviese por aquí, más o menos. Vamos a hacer esto sin problema que pase por afuera. Y ahora sí, seleccionamos la figura, seleccionamos esta última que acabamos de crear y le vamos a dar clic en intersección. Listo, lo pintamos de un color café si quieres y todo lo demás lo eliminamos. Como nos damos cuenta, aquí ya tenemos una pieza, aquí tenemos otra pieza y obviamente este contorno es otra pieza. Control Z, Control Z y Control Z. Muy bien, vamos a quitar los bordes obviamente. Clic derecho sobre este tachecito, seleccionamos la siguiente pieza, clic derecho, se han quitado los bordes, vamos a cerrar esto de Avast, que ya saben qué antivirus uso, señores, por si me quieren hackear, ¿verdad? Y ahora vamos a seleccionar nuestro borde mayor, que es este, y vamos a ponerle un efecto muy padre para que parezca que tiene cierta luz y cierta profundidad. Como nos podemos dar cuenta en el ojo real, pues precisamente se ven algunas zonas más oscuras y más cuando llegamos a estas partes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle un relleno interactivo. Vamos a tirarle así, vemos un relleno lineal. Obviamente esto está por debajo, de estos últimos dos objetos que acabamos de crear.
Y pues bueno, nos vamos a la parte de arriba, desplegamos y ponemos relleno que sea un relleno radial, el punto más claro hacia adentro, vamos a ponerlo más o menos al centro, lo demás lo desplegamos un poquito más afuera, más o menos así, y en vez de que sea color negro, que es este que se representa aquí arriba, vamos a desplegar y vamos a ocupar este segundo que es color gris, ya se ve más claro. Vamos a acomodarlo más o menos así. Podemos regresar esta barrita para que no se vea tan claro este blanco. Y se empieza a ver un poquito gris por aquí y por acá. Ahora sí, con la herramienta selección, como estamos trabajando sobre esta figura, un clic derecho en el tachecito de aquí arriba para que se quite ese borde. ¿Listo? Y ahora aquí hay algunos detalles. Bueno, primeramente a este vamos a ponerle un color tal vez un poco más oscuro a esta figura que tenemos aquí, que es esta. Vámonos aquí al botecito de pintura, nos vamos a modelos y pues vamos a ocupar tal vez un rosa no tan claro, que obviamente siga siendo un rosa humano, señores, no un rosa alien. Y luego vamos a poner pues un degradado, un relleno interactivo, aquí vamos a tirar hacia afuera, así, hacia adentro, perdón, igualmente con este, un relleno. Este color no me gusta, así que vamos a modificarlo. Tal vez un rosita, más o menos así. Vamos a desplegar un poquito más. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí, observen lo que voy a hacer. Estas que son las pestañas, vamos a presionar la tecla Shift, que tiene la flechita hacia arriba, con la tecla Repag, que aparecen en nuestras teclas de función especial. Vamos a presionar Shift y Repag al mismo tiempo para que se pase hacia arriba y ya no tenga tanto problema esto. Incluso podemos presionar la tecla F10 o herramienta de forma y volver a modificar estos nodos, pues para que esto no quede tan al descubierto, ¿no? Podría ser así, sin problemas. Y ahora sí, podemos colocar este ojo con la herramienta de selección dentro de todo esto. Primero lo ubicamos donde tendría que estar, nos damos cuenta que está muy grande, lo podemos hacer un poquito más pequeño. Muy bien. Ponerlo en su lugar, que sería más o menos ese. Y ahora sí, observen lo que vamos a hacer. Clic derecho. Vamos a ponerle orden detrás de y seleccionamos las pestañas. Y automáticamente se pone detrás de estas pestañas. Y ahora sí podemos hacerlo un poquito más grande, tal vez por aquí, sin ningún problema. Ya tenemos ahí nuestro ojo de esta manera. Si se dan cuenta, en este otro lado yo refiné un poquito más las pestañas porque yo tenía un poquito más de tiempo al respecto. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden ir modificando de tal manera que se vea mejor todavía el resultado que quieren obtener, ¿ok? Yo voy a dejar más o menos por aquí, algo así. Muy bien, ahora voy a crear la ceja. Esa ceja simplemente es un medio artístico, así que desplegamos aquí donde estaba la herramienta visier. Abajo aparecen medios artísticos. Vamos a seleccionar una más o menos que parezca ceja. Por ejemplo, podría ser esta. Y vamos a crear lo siguiente, miren. Vamos a tirar una línea. Vamos a arrastrar, que no importa que quede muy derecho porque ahorita la vamos a modificar más o menos por aquí. Ahí está esta línea y seguramente puede ser que a varios de ustedes les aparezca esto. No se preocupen, no lo borren, simplemente hagamos esto. Podemos desplazar hacia abajo hasta el menor número, que seguramente te va a salir el número 9, que es como a mí me salió. Seleccionamos la herramienta F10 o herramienta de forma. Seleccionamos obviamente nuestro objeto y vamos a eliminar todos los nodos que intercedan del principio al fin. Solo dejamos el primero y el segundo. Aquí yo tengo el primer nodo. Vamos a colocarlo en su lugar. A mí se me movió bastante, más o menos por ahí. Y ahora sí vamos a darle la curvatura que debe de tener esta ceja. Que es más o menos así. Y ahora sí, volviendo a nuestra herramienta de medios artísticos, vamos a subir el grosor de esta ceja.
Incluso se puede volver a modificar con la herramienta de forma, se selecciona y la ponemos en su lugar. Ahí está la ceja. En mi caso podría ser algo así, sin ningún problema. Ahora, el párpado solamente es representado igualmente por una forma curvilineal. Muy bien, vamos con la herramienta de medios artísticos y empezamos a dibujar más o menos esa curva. Ahorita la modificamos. Ahí está, vamos a bajarle todo el grosor. Herramienta F10, seleccionamos nuestra última forma y eliminamos todos los nodos que estén intercediendo entre el primero y el último nodo. Ahora sí acomodamos todo sin problema, más o menos así. Muy bien, incluso aquí con la herramienta de medios artísticos, seleccionamos otra figura que sea parecida, por ejemplo esta que empieza en punta, termina en punta y en la parte central es más grueso. Vamos a ponerlo de un color cafecito, más o menos así, y vamos a subirle el grosor desde acá, un poquito menos tal vez. Ahí está, color cafecito, ahí está, y si nos damos cuenta está sobre nuestras pestañas, así que vamos a dar clic derecho, orden, detrás de, y seleccionamos cualquier pestaña, que esté fuera del área, por supuesto, de nuestro objeto. Ahí está. Y ahora sí podemos separar la imagen original de todo lo demás. ¿Ok? Vean, esta pestaña no me gusta cómo quedó. Siempre podemos modificar sin ningún problema. ¿Ok? Está muy, muy larga. Pero bueno, ya es cuestión de que ustedes vayan viendo y checando. Yo por el momento lo voy a dejar así. Ahora, vamos a dibujarle pues a todo esto un... ¿cómo se le dice? Un fondo. Un fondo como este, el que tenemos aquí. Voy a separar esto de este otro lado, precisamente, y vamos a crear un cuadrado más o menos así. Este cuadrado va a tener un relleno, este relleno va a ser obviamente interactivo. Vamos a ponerlo que sea de forma radial, para que el centro claro esté en el centro, lo más oscuro hacia afuera. Este centro va a tener un color, ese color, que es el color blanco, lo vemos aquí. Vamos a donde dice más, porque esos colores no me gustan. Vamos a donde dice modelos. Yo voy a agarrar, bueno, tiene que ser en RGB, por supuesto. Voy a agarrar el cuentagotas y yo voy a copiar este color que tengo más o menos por aquí. Pero en RGB. Que es el... 239 en R, en G 214 y en B 206, le doy a aceptar. Y por último, en el color negro, vamos a donde dice más, modelos, RGB, cuentagotas. Voy a tomar el cuentagotas, voy a tomar este color que tengo aquí, que es el 217, 150, 124, le damos clic en aceptar y ya lo tenemos más o menos así. Voy a quitarle este contorno horrible con clic derecho sobre este tachecito, herramienta selección, y está sobre todo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo hasta atrás con la herramienta, bueno, con la tecla Shift, que es la flechita hacia arriba, y con la tecla AVPAG, que tenemos en la función especial, ¿ok? Ya tenemos ahí nuestro degradado. Todos estos colores que yo estoy sacando, ustedes también lo pueden sacar, pero obviamente yo te lo estoy dando para que hagas lo más rápido posible esta práctica y tengas un buen resultado. Por supuesto, recuerda que tiene que ser más detallado que el mío, porque yo no tengo mucho tiempo, porque es un video. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del tutorial de creación de este ojo, porque ya se extendió demasiado, dura casi una hora el tutorial completo, así que hago esta intervención para dejarlo aquí. Y mientras se está subiendo esta parte del tutorial, se está editando la siguiente parte para que la tengamos si es posible hoy mismo. Pero sí me gustaría que nuestro fanpage de ADNDC Tutoriales subas por lo menos lo que ya llevas practicado hasta el momento. Y ya nada más es cuestión de terminar nuestro tutorial precisamente con esta herramienta, que es la herramienta Maya, para poner lo que son las sombras y la parte de aquí abajo. Por el momento te lo voy a dejar así.
para que vayas realizando esta primera parte del tutorial, y en la segunda parte simplemente ponemos esa herramienta Maya, que por demás es un poco compleja, pero para que terminemos aprendiéndola bien y sin ningún problema, ¿ok? Así que nos vemos en la segunda parte de este video tutorial.